Esta tarde autoridades reportaron tres incendios en la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, Álvaro Obregón e Iztapalapa. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, C5, de la Ciudad de México informó que personal de bomberos trabaja por un incendio de pastizal sobre alta tensión y circuito 4, Colonia Valentín Gómez Farías, en la Alcaldía Álvaro Obregón. En tanto, el Centro de Información Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México señaló en su cuenta de la misma red social @ovialcdmx que los servicios de emergencia laboran para sofocar un incendio de pastizal en calle Plan de San Luis y Miguel Hidalgo, Colonia Fuego Nuevo, Alcaldía Iztapalapa, por lo que sugirió evitar la zona. Difunden video de masacre en Guanajuato grabado por los mismos sicarios. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, C5, informó que elementos de cuerpo de bomberos atienden un incendio forestal que se registra en la Alcaldía de Xochimilco. En su cuenta de Twitter, @C5/CDMX, detalló que el incendio se localiza sobre en el periférico y canal Quemanco, en la colonia Cienega Chica, donde ya labran los bomberos para sofocar el fuego. Bomberos trabajan en atención a incendio forestal sobre en el periférico y canal Quemanco, col Cienega Chica, et Xochimilco. La red social.